Antes de que sigamos, tengo que enseñarte algo. ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito. Esto es una bomba de clavos. Hay que tener mucho cuidado. Si esto explota, hace trizas a cualquiera que esté cerca. Sí, he visto tu artesanía. No está mal, ¿eh? Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Supongo que salen en busca de suministros. En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin. Hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda de infectados. La camioneta estaba plagada. Chocó contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí, con la batería puesta. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. ¡Premio! Quería cogerla, pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona. ¿Pero qué coño? Joel quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah, esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. Niña, te juro por Dios que como hayas cogido algo. Oye, no necesito nada de ti, créeme. Joel, la estás vigilando bien, ¿verdad? Ojo a visor. Sí, tiene buena pinta.
Vaya. Bonito sitio. Vale, si tenéis algo que confesar, este es el mejor lugar. Eso no es el confesionario, es mi cuarto. Vale, no voy a tocar nada, solo... Vale, hora de prepararse. Eli, vamos. Mira, el colegio. Vale. ¿Listos? Lo descubriremos. No quieres ver eso. He visto peores. Movámonos. Muy bien. Tras esta puerta, el territorio me es desconocido. Voy. Escuchad, ¿lo oís? Silencio. Despejado.
no te pares. ¡Dios mío! Creo que ya está. Buen trabajo. Todavía no lo hemos logrado. Esperad, tengo la llave de esa puerta. Sugiero que avancemos despacito. Calma, calma. No se van a acercar más que eso. Thank you.
si me dierais un arma, os ayudaría a matar a algunos de esos cabrones. ¡Cállate! ¡Cierra el pico! Mm-hmm.